noticiero es con esta buena noticia, donde la Universidad Nacional y Gobernación de Arauca y Ministerio de Educación suscriben 8 memorandos de entendimiento para ampliar la cobertura de educación superior. Dice la información que nos envían desde la Universidad Nacional y el Ministerio de Educación, dice que la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional, el Departamento de Arauca, fortalecerá a la Universidad Nacional de Colombia, sede Orinoquía, en infraestructura y cobertura gracias a la firma del memorando de entendimiento entre el Ministerio de Educación Nacional, Minieducación, la Gobernación de Arauca y la Universidad Nacional. El objetivo principal es ampliar el acceso a la educación superior del departamento, que a la fecha se encuentra en el 6.78% frente a la tasa de cobertura nacional, que está en 54.92%. En el marco del evento, la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, afirmó: avanzamos en la consolidación de la universidad en el territorio. Este acuerdo nos permitirá materializar y fortalecer el acceso a la educación superior en Arauca para apostarle a la infraestructura y a programas que sean competentes al contexto de la región y así promover el intercambio de conocimiento, la investigación y la innovación con el propósito de consolidar una educación para la paz. Esto es la buena noticia que hay para el departamento de Arauca y para el gobernador de Arauca, Wellington Rodríguez. Este acto representa una oportunidad para caminar hacia la paz del departamento, que se ha visto golpeada por el recrudecimiento del conflicto armado. La finalidad es quitarle un joven a la guerra para que pueda estudiar, ya que tenemos una cifra de reclutamiento de menores por parte de grupos armados que preocupa. El gobernador del departamento de Arauca, Wellington Rodríguez, habla sobre este tema tan importante como fue la firma de este convenio entre el Ministerio de Educación y la Universidad Nacional con la Gobernación del departamento de Arauca. Pues hacen que el desarrollo y el progreso del territorio se frene, pero hoy vemos, tanto en este gobierno como en este mismo acto que vamos a realizar el día de hoy, una oportunidad para que históricamente el departamento pueda tener un respiro. Señora rectora, mil gracias por su compromiso con la educación superior y sobre todo la educación pública generadora de oportunidades y de crecimiento. Y a cada uno de los que nos encontramos presentes hoy en este evento, a nuestra representante Lina, de verdad que como araucano, como hijo de familia humilde, que vivimos las pocas oportunidades que tuvimos para crecer profesionalmente, vemos en este espacio que hoy tenemos y en el esfuerzo que estamos articulando entre el Ministerio de Educación, Universidad Nacional y Gobierno Departamental, una oportunidad para que muchos jóvenes araucanos hoy puedan acceder a la educación superior. De verdad que tener cifras o estadísticas inferiores al 5% de acceso a educación superior de nuestros jóvenes que año tras año se gradúan en nuestro territorio es una enorme preocupación, y por eso hemos empeñado todo el esfuerzo. Cuando nuestra ministra fue a Arauca, le dije: ministra, quiero hacerle una petición, y es que hagamos todo lo posible porque la Universidad Nacional no solamente sea PEAMA en nuestro territorio, porque los jóvenes que no tengan la oportunidad después del segundo semestre de trasladarse a otras regiones del país, pues no van a poder continuar con su sueño de hacerse profesionales. Y vea que hoy estamos materializando parte de este esfuerzo y de ese sueño de los araucanos, porque estamos plenamente convencidos
que con lo que hoy vamos a firmar, pero sobre todo con lo que ello significa para el territorio y para la educación superior, le vamos a quitar jóvenes a la guerra, porque el reclutamiento de menores en nuestro territorio por los grupos al margen de la ley que tienen incidencia constante y que la confrontación entre los mismos ha ahondado la crisis de nuestro territorio es bastante alta, y es por ello que cualquier esfuerzo que hagamos por darles herramientas, pero sobre todo generar oportunidades para que nuestros jóvenes en nuestro territorio se hagan profesionales, no dudaremos un instante y siempre tendrá nuestra gratitud. Hoy debo decirlo, para orgullo de la Universidad Nacional, para orgullo del Ministerio de Educación Nacional, pero sobre todo para orgullo del Departamento de Arauca, que esto es un hecho histórico, porque la única universidad pública que va a permitir tener carreras afines con nuestro territorio, como lo es nuestra Universidad Nacional, va a poder graduar jóvenes profesionales al servicio de nuestro territorio, pero sobre todo al servicio de la paz de Colombia. Entonces, a todos ustedes, mil y mil gracias. Dios les compensará todo esto que estamos haciendo, no solamente por los jóvenes de nuestro departamento, sino por la educación del país. Muchas gracias. Willington Rodríguez, el gobernador del departamento de Arauca, hablando sobre este importante tema que se realizó en la capital del país con la firma de este importante convenio, donde se va a beneficiar mucho la Universidad Nacional, la sede de la Universidad Nacional en el departamento de Arauca. Esta sede comprende que abarca casi la Orinoquía. Con esto se buscará que jóvenes de otros departamentos de aquí de la Orinoquía lleguen a Arauca a estudiar, donde aquí se podría generar, se movería la economía con algunos estudiantes, con residencias o con viviendas, habitaciones, también en los restaurantes y eso, y así sucesivamente lo que se busca, y también es mejorar la calidad de la educación en el departamento de Arauca y sobre todo en la universidad, para que, como decían muchos, hay jóvenes que estudian aquí un semestre en la Universidad Nacional o dos y tienen que irse a otros departamentos porque aquí no continúa con esta carrera.